auspicia este programa. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Qué alegría otra vez nos encontramos para, bueno, compartir un programa que hemos preparado con temas súper interesantes. Vamos a hablar del pulso. ¿Usted sabe tomarse el pulso? ¿Usted sabe cuántas son las pulsaciones que debe tener? Vamos a hablar también de otro tema fundamental que hace a que podamos ser una mejor sociedad, porque vamos a hablar de la donación de órganos. Otro tema apasionante, cardiología del futuro. Usted no se imagina todas las nuevas cosas que vamos a conocer. Y vamos entonces a compartir en el comienzo del programa la vida de un personaje muy especial. Su nombre es Juan Pomponio. Él es un poeta, un admirador del doctor René Favaloro. Y mire lo que hizo. El homenaje fue inspirado en un documental que vi. Al terminar de ver el video, hubo una emoción muy fuerte en mí y empiezo a llorar. Y me dije, algún día quiero conocer a Jacinto Araoz. Nunca imaginé que iba a ser en bicicleta. Y bueno, ese fue el motor que inspiró todo este viaje hacia Jacinto Araoz, La Pampa. Después en Jacinto Araoz me encontré con personas que fueron, digamos, recibidas por René en su nacimiento, otros que fueron operados, atendidos en la clínica de Jacinto Araoz por Favaloro. Y todo es gratitud hacia este gran científico y ser humano como fue Favaloro. Un médico rural, como él mismo se definía, y entregó su vida por un legado que hoy es universal, ¿no? Porque el bypass se usa en todas partes del mundo y millones de personas salvan sus vidas gracias a este señor maestro de la medicina. Durante el viaje tuve momentos muy duros. Ahí en La Pampa empieza a ver se siente ya el viento, lluvia, frío en algunos lugares. Uno se da cuenta cuando realmente querés realizar tu sueño que nada es imposible. Qué personaje, ¿no? Juan, realmente qué fantástico. Y aquí estamos con Memo, que es nuestro compañero de Crear Televisión. Es como nuestro actor, ¿viste? Para todas las situaciones. Hoy está de paciente. Sí, porque estamos con el doctor Daniel López Rossetti también, por supuesto. Y vamos a hablar del pulso, Daniel, ¿no? Sí. A ver cómo tomarlo, cómo saber exactamente qué hacer. Todos tenemos un corazón. Sí. El corazón está en el centro del pecho y late. Cada vez que late, larga sangre. Ajá. Cada vez que larga sangre es como un frasquito que quita esmalte, para tener una idea. Y eso va por todas las arterias del cuerpo. Las arterias son los caños donde va la sangre. Entonces nosotros sentimos el pulso acá al lado de la nuez. Ajá. Si ponemos dos deditos acá, vamos a sentir un pulso, que es la cierto. Onda, cada tuc, tuc. Tuc, sí. Cada vez, cada latido, entonces una onda de pulso como si fuera una ola en Mar del Plata, ¿viste? Ajá. Entonces eso también va por las arterias del brazo, van por acá, por acá, por acá, por acá. Y también pasa por acá, donde hay una arteria, justo donde está el dedo gordo. Sí. Para encontrarla, buscamos el dedo gordo. Sí. Nos bajamos hasta la muñeca. Sí. Y ponemos dos dedos. Nunca el pulgar mío. Pulgar mío no. Pongo estos dos dedos justo abajo del pulgar de Memo. Sí. Y voy a sentir el pulso. ¿Lo sentís? Pero vos? Perfecto, inmediatamente bueno, lo empecé a sentir. Ahora sentíselo sí. A él. Ponelo acá con dos dedos. ¿Así o así? ¿Cómo te resulte más? Lo importante es que lo sientas. A ver. Sí, ahí lo estoy sintiendo. Bueno, eso es el pulso. Uh-huh.
todos los que están en casa se pueden tocar el pulso, así o el que está al lado. Sí. Y esto es muy importante. ¿Para ver qué? Vale oro. Vale oro porque es una pavada que hacemos en casa esto y vos ves el pulso, por ejemplo, porque el pulso tiene un montón de características. Sí. Pero una es la frecuencia, que es la cantidad de latidos por minuto, y otra es si los latidos están pegados a la misma distancia uno al otro. Tuc, si son tuc, rítmicos. Tuc, si hay un ritmo regular. Claro. Tuc, 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 tuc. Entonces, ¿qué hago? Hacé de cuenta vos, ponele los dos dedos ahí a mismo, yo se lo pongo de otro lado. Entonces, ¿viste cuando el médico en las películas hace así? Sí. Y mira. Y está midiendo qué exacto. Contando. Está contando. Uno, dos. ¿Y cuánto haces? Contás la cantidad de latidos en medio minuto. Lo multiplicás por dos y te va a dar cuántos latidos. Pues suponete que hubiera sido 30 en medio minuto, decís son 60 por minuto. Son 60. Lo normal, en memo, sentado 5 minutos, decís no puede venir corriendo y tomarse el pulso. No. Se sienta 5 o 10 minutos, está relajado, tomando el pulso, lo normal es entre 60 y 100. Ajá. Si hay menos de 60, no vas a salir corriendo, pero sacás un turno al médico. Perfecto. Si hay más de 100, también sacás un turno al médico. Y lo segundo es que, independientemente de eso, un latido esté a la misma distancia del otro. Tuc, tuc. Claro, que tuc, sea regular. Tuc. Eso. Ahora, si no es así y es tuc, 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 lo siento así, es irregular. Si es irregular, consulta con el médico. Eso puede ser una arritmia. La más frecuente es la fibrilación auricular. Y la verdad que yendo al médico y corrigiendo eso, por ejemplo, disminuye enormemente la posibilidad de accidente cerebrovascular. Claro. Cuando haces actividad física, ¿hasta cuánto puede llegar el Depende pulso? De la actividad física y la edad. Sí. Eso es la frecuencia máxima para la edad determinada. Ah. Puede ser mucho. Depende de la edad, puede ser 140, 160, 170. Eso lo hacen y los entrenadores trabajan con las personas con eso. Y también el tiempo de recuperación. Yo puedo tener 130 por minuto, dependiendo de tal actividad física. Sí. Y después debería bajar a lo normal en determinado tiempo. Pero hacer esto en casa, Tete, esto que parece una pavada, sentarse y que usted que está en casa le tome a su marido, a su pareja, a su... ¿Un chico también tiene el pulso de así? El chico también hay que controlarlo. ¿Vos sabés por qué los chicos no tienen presión alta? ¿Por qué? Porque no se la toman. Claro. Hay más de un chico. Cuando uno encuentra un hipertenso de 20 años, a lo mejor el pibe empezó a los 15 o a los 14. Claro. Pero no lo... Entonces... Está bien. Los chicos... No, para la medicina, nunca es temprano. Es decir, no importa la edad, lo chiquito que sean, claro, y nunca es tarde. Está bueno. Todos quieren un día más. Bueno, muchísimas gracias, Memo. Estuviste bárbaro, Memo. Fantástico, realmente. Nos vamos a un buen consejo del Ministerio de Salud de la Nación. Toda la vida me atrajeron las ciencias. Y a los 22 años decidí estudiar matemáticas. Durante la carrera se me presentó un problema crucial. No tenía nada que ver con las matemáticas. Era un problema de salud. Cuando tenía 5 años, me diagnosticaron fibrosis quística. Pero fue recién a los 23 que se me agudizó la enfermedad. La única chance que tenía de sobrevivir era haciéndome un trasplante de pulmones. Mientras estaba en lista de espera, me preguntaba, ¿qué habrá después de la muerte? Me lo preguntaba como matemático y también como creyente. Por supuesto, aún no llegué a responderme esa pregunta. En junio de 2010, fui trasplantado con éxito. Ahora estoy a un par de finales de recibirme de licenciado en matemáticas y ya soy docente en la Universidad Nacional de La Plata. Soy una persona sana. Siento que realmente volví a nacer. Siempre voy a estar muy agradecido a mi familia, a la ciencia, a Dios y sobre todo a mi donante y su familia. Y agradezco haber nacido en un país donde el Estado se preocupa cada día más en la recuperación del derecho a la salud. ¿Qué es el derecho a vivir? Ya vamos a hablar de trasplante luego porque tenemos a alguien muy especial para tocar el tema, pero ahora vamos a uno de los, también de unas propuestas del inicio del programa, que es la cardiología del futuro. Es apasionante. Escuche bien todo lo que va a compartir con nosotros el doctor Oscar Méndiz. Bienvenido, Oscar. ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien, gracias. Bueno, él es cardiólogo y jefe del Departamento de Cardiología Intervencionista de la Fundación Favaloro. Y supongo que desde aquel bypass cardíaco del doctor René Favaloro ha seguido evolucionando todo de una manera asombrosa, ¿no?
Bueno, la cirugía cardíaca existía, pero Favaloro introduce el bypass, que es esa conexión de la vena entre la aorta y la arteria coronaria, salteando la obstrucción, lo cual a mí me parece que debiera haber sido una contribución que salvó tantas vidas, por lo tanto merecedora del premio Nobel. Pero lo cierto es que después de eso vino un desarrollo que son procedimientos menos invasivos. Básicamente lo que la gente más conoce es la angioplastía coronaria, pero hoy se pueden resolver muchas patologías de las arterias a través de los catéteres, que es dilatar a través de un orificio pequeño que lo explicamos aquí alguna vez. Entonces eso ha cambiado de manera muy significativa porque es menos agresión, menos internación, más rápida recuperación. Y después, como vamos a ver seguramente en algún momento, la introducción de los stents, que lo volvió un procedimiento muy seguro. Muy seguro. Y aparte, la utilización, no ya en el futuro, porque ya está comenzando, de la telefonía celular. ¿De qué manera, por ejemplo? Bueno, la tecnología creo que lo ha cambiado, ya lo ha revolucionado totalmente. Nosotros en nuestra especialidad, que es la terapéutica por cateterismo, en realidad yo un poco en broma y un poco en serio, a veces le explico a los pacientes que tiene más parecido a jugar una PlayStation que a una cirugía que hacía el doctor Favaloro, porque el paciente está acostado, pero uno está mirando pantallas que son tecnología total y las cámaras que tienen los catéteres que nos muestran las imágenes desde dentro de los vasos coronarios. Pero en el futuro seguramente la conectividad nos va a permitir que los pacientes estén totalmente, valga la redundancia, conectados con su médico, con el hospital, nos van a transmitir sus electrocardiogramas, sus presiones pulmonares, la oximetría, los resultados de la prueba de esfuerzo y un sinnúmero de variables, y a su vez él va a tener acceso a su historia clínica. Bueno, tenemos para compartir ahora el doctor Julio Palmás, que es el inventor del stent, ¿no? Absolutamente. Vamos entonces a compartir esta nota. Cuidado médico es una necesidad básica de todo país, ¿no? Y está viéndose en el alargamiento de la vida ahora, ¿no? Y no solamente eso, sino en el alargamiento de la vida útil. La gente está más joven cada vez, ¿no? A corto plazo es crear una actitud de innovación en la gente joven. Hay que enseñarles a que desconfíen de las leyes y de los paradigmas establecidos. Que empiecen a tratar de cuestionar todo, ¿no? Encontrar otro modo de hacer las cosas o reemplazar cosas que ya están establecidas por nuevas cosas. Y entonces eso va a ser la base. Pienso que en el futuro lejano íbamos a tener en el medio de toda la práctica de la medicina las supercomputadoras. La inteligencia artificial, porque del mismo modo que hoy nosotros tenemos toda la información que queremos en nuestro teléfono, en el futuro un doctor va a tener una supercomputadora a su disposición. La capacidad razonativa de la computadora va a ser tan alta que va a hacer decisiones lógicas. Todavía hoy la medicina es un arte, todavía es un arte. Y el criterio médico, que es la base de la experiencia y del conocimiento, es el modo que nosotros practicamos medicina. La función del doctor es largamente eso, ¿no? Es la evaluación, la proyección de riesgo, todo el resto de eso puede ser mecanizado. El problema está que el doctor va a cambiar su función, porque él va a ser seguramente el operador de esa inteligencia artificial. ¿No es cierto? Entonces su función va a ser más que nada de árbitro de cómo manejar toda esa información y después materializarla como tratamiento, ¿no? Qué fantástico, ¿no? Estábamos viendo todo el testimonio y aparte me decías que él estudió en el mismo Colegio Nacional de La Plata que Favaloro. Sí, yo tuve que hacer una conferencia en los Estados Unidos acerca de las contribuciones de Latinoamérica a la medicina cardiovascular y entonces revisé todo el tema y estudiaron en el mismo secundario, de la misma ciudad, las dos personas que probablemente hicieron las dos mayores contribuciones, que fueron el bypass y el stent. Y el stent, claro. Las ventajas del stent, para ir terminando, entonces, ¿cuáles serían?
Yo diría que las podemos resumir en dos. La primera de ellas es que transformó la angioplastía en un procedimiento totalmente seguro. La necesidad de salir corriendo a operarse porque algo andaba mal prácticamente no existe. Y la segunda, que podemos disminuir bastante la posibilidad de estrecharse, que era quizás la gran discusión que había en la época de Favaloro. Claro. Entonces tenemos un procedimiento seguro y bastante efectivo porque la restenosis es muy baja, el volverse a estrechar. Bueno, me encanta porque es una charla con absoluta esperanza la que he tenido, ¿eh? En el futuro y en lo que ya estamos viviendo. Muchísimas gracias, ¿eh? Gracias. Nos vamos ahora a la cocina con Emiliano Favaloro. Hoy la receta que vamos a preparar es un locro criollo acompañado de una salsa de verdeo clásica. Lo que vamos a necesitar son cebollas, carnes de cerdo, en este caso vamos a utilizar chorizo, paleta, me tomé el trabajo de desgrasarla para no consumir muchas grasas, y un poquito de pecho de cerdo. Lo que vamos a hacer ahora es picar la cebolla. El morrón también va picado. Le sacamos las semillas. Esto lo voy a mezclar con la cebolla. Otro ingrediente, la calabaza anco. La idea es que la calabaza durante la cocción se deshaga, que es lo que nos va a dar la cremosidad. Ahora vamos a empezar a saltear la carne. La propia grasa del chorizo va a hacer que las carnes se salteen. Mientras esto se dora, les voy a comentar cuáles son el resto de los ingredientes. Tengo maíz blanco pisado, que ya lo remojé previamente 12 horas. Y lo cociné en abundante agua por una hora para que se vaya ablandando. Después tengo los porotos remojados. Vamos a agregarle un poquito de ajo. Voy a agregar todos los vegetales junto con el ajo. Mezclamos bien. Vamos a agregar el condimento, una buena pizca de comino, pimentón, el maíz. Voy a utilizar un caldo sin sal hasta que se cubra toda la preparación. Una vez que rompa hervor, vamos a colocar la tapa y cocinamos aproximadamente por una hora. Vamos a preparar nuestra salsa de verdeo. Una sartén a fuego medio, aceite de maíz, de girasol o el que tengamos. Vamos a agregar la cebolla. La idea es que no se tueste el verdeo, sino que simplemente se deshidrate y se forma una especie de pasta. Vamos a agregar ají molido, abundante pimentón. Vamos a notar que el verdeo se comienza como a deshacer, a desarmar. Ahí podríamos decir que ya está. Nuestro locro ya está listo. Pueden consultar las recetas en la página www.fundacionfavaloro.org. Nos vemos la próxima. Muchas gracias. Buenísimo locro. Bueno, estamos con la licenciada Gabriela Firpo, especialista en nutrición de la Fundación. Contame, ¿qué podemos decir de este plato? Bueno, este plato decimos primero que es un plato que no solemos comer todos los días ni todas las semanas. Es, digamos, lo que consideramos de consumo esporádico, o sea, que comemos ocasionalmente. Sí. Por eso podemos darnos el gusto alguna vez de comerlo, pues ya que tiene, por ejemplo, chorizo, o sea, embutidos o fiambres que tienen un poco más de grasa y de sal. Pero podemos hacerlo, digamos, teniendo en cuenta de no utilizar grasa en la cocción, porque ya ese tipo de carnes le va a aportar cuerpo graso a la preparación. Podemos también evitar ponerle sal, porque también esos mismos alimentos le van a dar sabor y van a salar el alimento. Y utilizar cortes magros, retirando, digamos, la grasa visible de las carnes. Eso lo podemos hacer, digamos, una versión un poquito más saludable. Porque, digamos, es un plato típico de la colonia donde se comía fuerte realmente. Exacto. Se vivían menos años también, claro, ¿no? Ese es un punto importante. Bueno. Entonces, el tema es que no llegaban a enfermarse de lo que nos estamos enfermando hoy en día. Claro. Porque tenían una alimentación que proponía, digamos, el aumento del colesterol en sangre, el aumento de la presión, pero no llegaban a padecerlo. Pero hoy en día tenemos que hacer prevención. Gracias, ¿eh? Muchísimas gracias. Nos vamos ahora con el doctor Rodolfo Pintos, que es un médico rural de Catamarca. Soy de Salta. Mis padres han sido, digamos, también en una situación económica no muy favorable. Y con la intención de cambiar un poco eso, de mejorar un poco
Nuestra situación fue que se nos ideó la medicina. Tenía un tío que también es médico, que vive en Córdoba. Como estaban dadas las condiciones, entré a medicina. Capaz que no era de comienzo esa carrera que uno sueña en hacer, que ya viene pensando, quiero hacer esto. Y a la medida que fui avanzando, me fue gustando más. Y ahora que lo vivo en la práctica diaria, cada día, sobre todo en las zonas rurales, es hermoso. Ya confirmo que esto me encanta, me gusta cumplir, ser responsable. Porque me gusta atender, me gusta hacer lo que hago. Y ya me quedé acá. En la ciudad hay mucha oferta, digamos, de médicos, hay mucha oferta de atención. Y veía que esta zona necesitaba más atención médica, que acá hacía más falta que allá. Así que me decidí venir acá, me gusta el lugar, me gusta el campo. Aparte, es una zona donde yo vengo como también un poco a recrearme, a dejar un poco el estrés, el relajarme un poco, porque vos terminás de atender y salís, tomás aire, escuchás ruido de los pájaros. Para allá hay ríos en otras postas, así que realmente te relaja, es muy lindo, la verdad que yo la paso bien trabajando acá. Lo que más me gustó viniendo acá al interior a trabajar es el trato con la gente. Siempre me han brindado mucho cariño, mucho respeto, mucho amor. Y eso me impulsa mucho a también dar todo de mí. Yo primero que todo estoy muy agradecido a Dios, yo creo que Él por algo me mandó acá a Catamarca y ya me tenía preparado un lugar, me tenía preparado una profesión, una vida acá. Le agradezco a Él mucho. Yo recibí mucho acá de la gente de Catamarca y eso más que todo, me siento muy agradecido. Agradecidos todos nosotros por los testimonios que recibimos. Bueno, hablábamos también de la donación de órganos y tenemos al presidente del INCUCAI, el doctor Carlos Orati. Bienvenido, Carlos, al programa. Claro, muchas gracias. Qué bueno, y hablar del INCUCAI y hablar de todo lo que sucede. Hay un programa que es el del Hospital Donante. ¿Qué es exactamente? El programa Hospital Donante es el resultado de lo que hemos aprendido durante muchos años en el tema de la generación de organización sanitaria para optimizar o para mejorar, digamos, la disponibilidad de órganos y de tejidos para implantes. Hace algunos años, básicamente en el 2003, se incorporó una nueva figura, que es el coordinador hospitalario, donde ya era otro protagonismo el que tenía el hospital. Y eso permitió crecer mucho del 2003 hasta ahora. Más claro. Que dos veces se ha multiplicado o tres veces la cantidad de trasplantes y la cantidad de donantes. Sí. Ahora estamos entrando en otra etapa, donde ya no es solo el coordinador en el hospital, sino que todo el hospital debe ser partícipe de esta temática. Claro. Y no solo para contribuir a generar más donantes de la terapia intensiva, la emergencia o la muerte que ocurre como consecuencia de un proceso terminal en una persona, en un servicio de clínica médica, o sea que eso involucra a todo el hospital, sino que también un hospital donante es un hospital que emite un mensaje hacia quienes acuden al hospital, hacia la familia, hacia quien va a una consulta, quien está internado. Entonces nos parece que es como un salto cualitativo en el sistema de salud. Hay un tema que a mí siempre me encanta cuando hablo de trasplantes, que quede bien claro, ¿no? Porque a veces en las elecciones hay mesas donde la gente puede declarar o decidir que es donante, pero no se lo comunica a su familia. Y a mí me parece un tema fundamental, porque yo puedo decidir donar. Ahora, si yo no le cuento a quienes me rodean y quienes están en la situación terminal, no se va a transmitir eso. Hoy parece sumamente importante. Argentina, sí que lo es. Porque, digamos, en Argentina la legislación se ha adecuado. Claro. Y lo que busca, lo que plantea nuestra ley, es que lo que importa es el respeto a la voluntad de la persona fallecida. Claro.
De la misma manera que al grupo familiar que tiene una pérdida de un ser querido, sí, también le importa cumplir en todo, en sí, todo concepto, la voluntad de la persona fallecida, y en este tema también. Por eso es importante hablarlo, por eso es importante que la familia conozca esa voluntad, sí, pero además es importante que nosotros como sistema seamos capaces de ayudar a la familia, ocurrida esa situación tan crítica, ayudar a la familia a que reconozca junto con nosotros la voluntad de la persona fallecida. Por eso está el registro de expresiones de voluntad, que se consulta permanentemente, etcétera. Todo eso. Muchísimas gracias por estar en el programa y felicitaciones por todo el trabajo que hace el INCUCAI. Nos vamos a compartir con ustedes este teléfono que es de muchísima utilidad. Línea gratuita del INCUCAI, 0800-555-4628. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. Ha llegado el momento de la despedida. Por supuesto, como siempre les digo, muchísimas gracias por acompañarnos. Estaremos nuevamente la semana que viene. Gracias a Roberto Giordano, Amo Mi Living, S. Catering, Il Vicolo, Fab Developers, La Buena Tierra y Dior Apart Hotel de Catamarca. A ustedes, la semana que viene, nos encontramos aquí. Gracias, chao. Auspició este programa, Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación.